¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Bienvenidos una vez más al canal. Muchas, pero muchísimas gracias por estar una vez más aquí conmigo. Si ustedes son nuevos en este canal, me presento, yo soy Jimena. Y espero que vean la oportunidad y se queden viendo más videos como este. Por favor, no lo duden, no lo duden. Suscríbanse aquí. Se los aseguro que van a encontrar mucho, mucho, mucho contenido. Súper bueno, bonito y pues de todo, ¿no? De todo un poquito. Sobre todo muchos outfits, muchas rutinas, muchos maquillajes, cositas que nos gustan a las niñas. Así es que bueno, las invito a que se queden en este canal. El día de hoy, chicos, para los que ustedes ya me siguen, para los que me ven, les estoy grabando un video más de probando productos nuevos. En esta ocasión tocó probar una que otra marca mexicana, que la verdad es que no manchen con las impresiones que me dejé. Estas son primeras impresiones, lo estoy utilizando por primera vez. Así es que bueno, pues ya sin más vamos a comenzar porque este video de verdad que se va a hacer bastante largo. Amigos, vamos a comenzar con esto. Es un maquillaje, ya les dije, probando productos nuevos. La verdad es que acabo de conseguir todos estos productos. Bueno, voy a empezar con este maquillaje. La verdad es que va a ser probando productos nuevos porque, como les dije, acabo de adquirir como todos estos productos. Próximamente los van a venir en un haul para que yo les enseñe en qué tienda los compré, ¿ok? No, ya sé que van a decirme, ay, necesitamos saber qué tienda es y todo. Yo lo sé, de verdad que sé que quieren saber qué tiendas son. Pero próximamente ya va a estar el haul. Ya lo grabé, pero pues voy a mejor primero se los voy a enseñar. Aquí ya después. Para que después ustedes los puedan comprar, ahí les voy a decir en el haul precios de todo. Igual y les enseño videitos de cómo fue que los encontré y demás. Ok, voy a empezar. Y yo obviamente ya tengo mi cara limpia e hidratada. De hecho, acabo de salir de bañar, por eso el cabello apenas se me está como secando. Y voy a poner mi primer, que este es nuevo. Este ya lo vieron en un video que subí recientemente, un Get Ready With Me. De hecho, ahí fue la primera vez que lo probé. Entonces, de este no serían las primeras impresiones porque les mentiría. Este ya lo utilicé. Es el Prime Shield de Milani. Y este video les voy a advertir si va a ser un poquito largo. La verdad es que la consistencia es como de una cera. Este te dice aquí que es para matificar, para libre de aceite. Y pues nada más. Dice aquí que te va a minimizar aspectos de poros abiertos y líneas de expresión. Además de pues matificar la cara. Entonces, yo pongo poquito porque luego ponemos exceso de primer y ya valió el maquillaje. Deberían de seguirme en Instagram para que estén al pendiente porque ya les enseñé como todo esto, dónde lo conseguí y así. Entonces ahí etiqueto a las marcas y a las tiendas. Voy a probar por primera vez, si es por primera vez, el primer de ojos de Milani. Nunca lo he probado, el primer de sombras de Milani. Vean, hasta lo tengo así cerradito. Aquí lo vamos a abrir. Y voy a ponerlo. Voy a dejar obviamente que se absorba todo el primer de rostro y los ojos. Y se siente como igual como un gelecito, una cerita, no sé. Se siente bien. Veamos cuánto tiempo nos duran las sombras con él. Yo titulé este video como probando nuevos productos mexicanos. Y es que, vean, de una chica súper emprendedora de Monterrey me llegó esta paletita que es de Sara Maldonado Makeup y Cosmetics. Y no manchen, Sara Maldonado es una chava bien chida de Monterrey que tiene una línea. Ella es maquillista profesional, aparte de tener su Instagram, súper cool, súper padre. Y ella tiene una línea de cosméticos y me hizo favor de mandarme esta paleta que vean nada más ahí. Está bien bonita, ¿no? Está súper, súper bonita. Y miren, yo esto que ven aquí, este polvo, es de que estuve haciendo unos swatches para Instagram porque pues nunca le he utilizado la paletita. Ven, este, ay, este como me llama la atención por la mezcla. Y viene así. Voy a hacerles dos looks con esta paleta. Un look va a ser como más recargadito, más para que les gusta acá el look buchón o el look súper arreglado. O un look para la noche, no me gusta catalogarlo como buchón, pero sí. Y uno que yo utilizaría todos los días, donde puedes utilizar glitter para todos los días. Así es que vamos a comenzar. Voy a estar utilizando también esta paletita que también tengo nueva, que es la Just Peachy de Too Faced. Para unos dos colorcillos, miren. Este y este los voy a utilizar. Este ya lo utilicé en el maquillaje. Este no les puedo decir como primeras impresiones porque ya lo utilicé en el maquillaje de... Ya lo utilicé igual en el Get Ready With Me. Entonces no les puedo hacer como que mucho énfasis con esta paleta. No es la primera vez que la estoy utilizando. Por acá arriba, por la cuenca, y lo voy a sacar. Lo voy a subir como muchísimo, casi pegado al huesito de la ceja.
porque quiero crear como una super cuenca, porque cuando nosotros tenemos el párpado así, miren, así, cuando ponemos glitter es muy difícil que se nos vea el glitter. Entonces, pues, por eso voy a aplicar esta técnica como de hacerlo muchísimo más elevado el maquillaje. Les voy a estar enseñando una máscara para pestañas, que no manchen, chicas. Ya van a verlo ustedes. Yo tengo muy buenas expectativas porque yo ya la había visto. Y me llama mucho, mucho, mucho la atención esta máscara. Mi mamá la compró en un... creo que fue en una tienda naturista que está por aquí por mi casa. Y no inventen, se ve que está bruta la mascarita. Si veo, voy a probar yo creo que unas pestañas postizas en este video tal vez. Pero si no, van a ver, les voy a enseñar un ojo con pestaña y sin pestaña para que vean cómo es una maravilla. Voy a tomar esta sombrita que está aquí, que es como un tono naranjita. Pero en realidad muy poquita porque hice unos swatches y pigmenta cañón esta paleta. Entonces, ¿ven? ¿Ven lo que les dije? Vean ahí la pigmentación. La marca de Sara Maldonado Makeup, porque sí está muy chida, Vean la pigmentación que trae, está muy, muy bonita. Y vieron que poquito le puse la brocha, no se cayó por aquí ningún residuo, entonces eso me encanta. Con otra brochita voy a tomar un poquito de este tono. Lo voy a poner en la super cuenca. Aquí sí, este sí en la cuenca, porque quiero crear un poco de profundidad. Súper clásico, así por capitas. Pero van a ver cómo se combina muy, muy bien. Ok. Ya que lo tenemos ahí así, esta brochita, voy a tomar este tono que es como un vino. Y lo voy a poner de aquí de la, como la V externa de mi ojo, ¿ok? Nada más porque quiero dar así como una lucecilla. Y lo voy barriendo hacia adentro. Y voy a tomar otra brochita un poquito más plana y voy a poner este tono que es como un rojizo, fuchsia, vino. No sé, y lo voy a poner nada más aquí del lagrimal hacia acá adentro. Voy a limpiarlo un poquito y voy a tomar este tono. Este tono y lo voy a poner aquí encima, miren, aquí así, encima del rojito, para que le dé un subtono rosita. Voy a tomar una brochita así súper plana y voy a tomar este glitter. Esta paleta de glitters se supone que ya no necesita más ¿cómo se dice? Ya no necesita pegamento ni nada porque viene con muy buen pegamento y supuestamente te duran mucho tiempo los brillitos. Entonces vamos a poner glitter. Actualmente estoy ocupando, miren, tomé bien poquito y se puede distribuir súper, súper bien. Lo vas a llevar nada más del lagrimal como a la mitad del ojito, puedes verlo ahí. Me gustó que, fíjense, las de cara, yo tengo un conflicto con las paletitas de cara porque sí siento que a veces se me... como que se les cae mucho brillito. Pero estas no. Estas tienen muy buen brillito. Ella también me hizo favor de mandarme este delineador en plumita, en formato de pluma, de plumón. Es un delineador negro y yo he escuchado reseñas, pues buenas, de este. Dicen que se parece mucho al de Kat Von D. Voy a hacer una rayita así transversal para crear un delineado un poquito más grueso. Aquí al final. Aquí al final. Y sería todo. Y ahora sí se viene lo bueno, amigos. Vamos a probar esta máscara de pestañas. Bueno, voy a utilizar esta. Esta es de mi mamá, porque la mía está cerradita y ahorita les voy a leer todas las descripciones. Yo no había visto esta marca, no la conocía. Se llama Arabian, cosmética árabe. Y esta máscara de pestañas dice: máscara de pestañas definidas con células madre a prueba de agua. Eso de las células madre me llamó muchísimo, muchísimo la atención. Y creo que mi mamá también. Porque yo ya le había dicho a ella que las máscaras de pestañas así económicas siempre salen mucho mejor. Vean el cepillito de este.
está muy muy bonita. Va a ser la primera vez que la use. Y mis primeras impresiones, pero por lo que sé que ya me comentó mi mamá, está muy buena. Así viene bien, así la pueden encontrar. Se llama Más Definidas. Esto hace obviamente que las pestañas se te vean súper súper largas, súper muchísimo más definidas. Contiene aceite de aguacate, es un tono negro y dice aquí que el tono negro es como... Dice, alarga las pestañas definiéndolas y humectándolas gracias a su contenido. Claro, por el aceite de aguacate. Sí, miren, gracias al aceite de aguacate. El aceite de aguacate humecta cualquier cosa, la piel, el cabello, todo. Y la verdad es que siento que por eso le pusieron aceite de aguacate. Contiene aceite mineral, cera de abeja, cera de parafina, pues todo tipo de cera contiene. Aceite de hueso, wow, sí debe ser un súper, súper, súper resultado porque trae bioextracto de células madres. Aceite de hueso de mamey, que saben que si una máscara de pestañas trae aceite de hueso de mamey, seguramente te va a servir muy bien. Y trae aceite de aguacate. Voy a utilizar esta y vamos a empezar. No manchen, es que desde el segundo uno creo que vi un buen resultado, miren. ¿Estamos enfocados? Estamos enfocados. Les recomiendo un espejito de estos de aumento. ¡Guau! No manchen. Un espejito de estos de los de aumento. Para que puedan ver ustedes más. Colóquenlo en la parte de abajo. Y la ponen. No manchen. Aparte con esta cabecita te deja llegar así como que por encima y después quitármela. Que esa es la segunda capa. Y vean. No manchen. No manchen. Bueno, vamos a ver en el look natural cómo se ven. Pero en este... Ok, vamos a hacer el otro ojo. Y este va a ser súper, súper, súper light. Voy a poner nada más para emparejar un poquito de mi base. El primer de ojos ya va a hacer que no se te corra nada de color ni nada. Aquí, vamos a ver. Se fue la luz. Listo, amigos, regresó la luz. Oigan, nada más les puedo comentar al último que de esta máscara para pestañas, bueno, yo nunca me rizo las pestañas porque ya las tengo rizadas, pero yo creo que al ser a prueba de agua la fórmula, no creo que les baje las pestañas, el rizado, miren. Les hablo que hace como media hora que se fue la luz, ahí están. Voy a tomar este glitter que les dije que es como el que siento que está mejor, miren, está muy bonito, ¿no? Voy a tomar nada más la cantidad suficiente de este glitter, como unos toquecitos así, porque lo voy a poner en el lagrimal con maquillaje estilo coreanito, ¿sí? Con nuestra brochita plana sintética vamos a ir difuminando, como barriendo todo el glitter, o sea, todo, como casi todo el párpado, pero donde sea la saturación, que sea aquí en el lagrimal. Lo voy a poner obviamente donde va, que es en la cuenca. Ok, de la cuenca como que lo suben hacia arriba un poquito. Y voy a tomar el tono cafecito de la paleta. Bien poquitito. Y lo voy a ir aplicando de aquí. Difumino y mezclo bien esos colores. Cuando son waterproof o prueba de agua, mis pestañas que se pudieron haber pegado. Ahora voy a limpiar mi rostro. Bueno, este de acá, me enseño. De aquí voy a limpiarle el excedente que puedo. Es una fórmula bastante conocida porque es el Prolonger de MAC. Y últimamente estoy poniendo correctores que sean casi del tono de mi piel. Los pongo antes porque ya no me está gustando tanto ese efecto Kardashian de mucha luz debajo de los ojos. Estos dos maquillajes, la verdad es que miren, los pueden ocupar para cualquier oportunidad. Este tipo de maquillajes así con glitters ya rositas, así como este, ya se están ocupando mucho también para fiestas de día. Voy a poner esta base de Milani, que la verdad me gustó la consistencia. Yo nunca la había probado y me habían dicho que era demasiado pesada. Tal vez es la cantidad que se ponen o no sé yo, pero no se me hizo nada pesada y siento que me dura bastante y no quiero destruir casi lo que había puesto del corrector. Miren, aquí tengo una super imperfección y casi la cubre la frente. Tal vez aquí por las luces se me verá el cuello de otro color, pero de verdad que se
como se oxida un poco, queda el color muy bien. Ya me sellé toda la base y me hice la ceja porque no estoy utilizando ningún producto nuevo aquí. Así es que este nuevo bronzer que me compré, que es el avellana tostada de Bisú. Voy a broncear la cara. Este ya no tiene tanto destello como los... Voy a poner este blush de Milani, que ustedes también ya lo vieron en ese Get Ready With Me. Pigmenta súper bonito. La verdad es que puedes combinar todos los colores y te hacen una combinación muy... Ok, ya puse el blush. Ahora voy a probar este iluminador de J-Cat. Este iluminador de J-Cat que está súper bonito. Es como un tono rose gold. De hecho se llama Peak Goodness. Es el número 103 de J-Cat. Pero J-Cat tiene un glow súper bonito. Ahí les va. ¡Ay, qué bonito se ve! Me están encantando estos looks. Ya nada más voy a poner estos dos tonos combinados por aquí abajito. ¡Ay, está nada! Está nada, es súper raro. Voy a poner ahora máscara para pestañas. Acá de este lado no voy a poner nada, absolutamente nada. Yo la verdad es que nada más puse la máscara de pestañas porque se supone que este es un look súper natural, ¿ok? Entonces no voy a poner nada. Ok, voy a poner este que es un Butter Gloss de NYX. Y este, pues es un gloss, obviamente, ¿no? Y es que ya les dije que yo quiero un look que no se vea recargado de los labios y recargado de los ojos. Este, que es un Lip Paint Mate de L'Oreal. Y el color me gusta muchísimo. Y siento que se ve bastante bien. Ya vieron, y sin pestaña postiza, o sea, cero pestaña postiza. Y de este lado, no traigo pestaña postiza en ninguno de los dos ojos. Eso me encanta porque... Perdón, es que yo me quedé con el cabello así natural porque ahorita lo puedo eliminar y todo eso, pues... Para empezar, me encantó la pigmentación de la paleta. Es hermosa, véanlo nada más, por favor, aquí. Me encantó todo el glow, pero estoy vuelta loca. Si no encuentro la abierta. Estoy vuelta loca con esta máscara de pestañas porque no puedo creer que unos looks así de dramáticos no necesiten, no les haga falta una pestaña postiza. No. Yo sinceramente no sé cuál me voy a quitar, si este o este, porque los dos me encantan. Qué buena paleta, qué buenos productos. Me encanta que sean productos mexicanos porque pues, estás consumiendo lo de aquí. No les estoy diciendo que la manufactura ni la producción de estos productos sea 100% mexicana, más las marcas sí son mexicanas y eso está padre, está bueno que las marcas, que marcas mexicanas se preocupen por hacer buenos productos. Todos los invito a que chequen en la caja de descripción dónde conseguir cada uno de estos productos, sobre todo esta máscara. No, no pueden dejar perder esta máscara de pestañas, ¿eh? Y bueno, ya saben, amigos, que si este video les gustó, por favor, regálenme un like aquí en la parte de abajo. Recuerden también que aquí en la parte de abajo hay un botón donde dice suscribirse, vale, pican y se suscriben porque es totalmente gratis. Acuérdense de activar la campana de notificaciones para que YouTube les avise cada que subo video nuevo. Lo que yo siempre les digo, yo soy Jimena, les mando un besote del tamaño del mundo. Y los espero a ustedes en el siguiente videito nuevo.